noches de nuevo. Vamos a seguir con Nacho González. ¿Preguntas? Buenas noches. No sé, una sensación rara, ¿no? Porque, bueno, creo que no merecíamos esto. Así como hace dos semanas, pues bueno, el contrario nos fue metiendo y tal, y se veía, pero hoy la sensación es que el partido estaba transcurriendo tranquilo, incluso que podíamos aumentar la diferencia. Y en dos situaciones muy, muy concretas, pues el fútbol te paga con estas cosas y ya está, ¿no? Pero, y por otro lado, pues bueno, satisfacción porque hemos sido, de mi punto de vista, superiores al líder, aunque el resultado no haya sido de victoria, ¿no? Depende. 0-1, nos hemos puesto 2-1, o sea que el equipo ha reaccionado bien. Y ya te digo, y la sensación era de control del partido y bueno, en dos acciones ante un equipo pues que tiene mucho gol y que no perdona, pues bueno, pues yo creo que hemos tenido ahí, bueno, a gol, porque el último creo que ha sido en propia meta, ¿no? O sea que ni eso, encima les ayudamos a hacer gol, ¿no? Y no lo sé, hombre, al final pesa lo hace dos semanas y lo de hoy, pero no tengo esa sensación de que el equipo ante la adversidad, todo lo contrario, el equipo yo creo que ha trabajado muy bien, la verdad es que estoy satisfecho con el rendimiento del equipo, ¿no? Yo creo que hemos encontrado ahí lo que buscábamos, no hemos tenido el premio de la victoria, pero bueno, esto sí sería los puntos, yo creo que hubiéramos sido merecedores, pero obviamente es la eficacia, ¿no? Y ellos han tirado tres veces y tres goles. Ni aquí yo creo que no ha parado ninguna, ¿no? ¿7 goles en 3 partidos en casa y solo 2 puntos? ¿Balance o goles? Sí, sí. Está claro. Los números eso dicen. Insisto, la diferencia es un poco el rendimiento, ¿no? Que para mí como entrenador me sirve, ¿no? No, pero no le doy demasiadas vueltas. Al final lo que queremos es puntuar y ganar. Y lo que me generaba esa inquietud era volver a recuperar un poco el espíritu que os decía estos días atrás que habíamos perdido y que teníamos que recuperar. Hoy lo hemos recuperado. Hoy me ha parecido el equipo de los mejores días con un resultado no favorable y siempre teniendo en cuenta que enfrente teníamos al líder, ¿no? Que yo creo que esto nadie tiene en consideración, solamente nos quedamos con lo malo, ¿no? No, este año no, pues que eres un equipo nuevo, somos muchos jugadores nuevos, con quizás un entrenador nuevo, con menos experiencia y bueno, y una vez más hoy hemos tropezado con la misma piedra en el sentido de que en la recuperación de balón, ya con el 3-1 empezamos a dar 8 toques en vez de 2 que hemos dado en el primer tiempo, empezamos nuevamente con las pérdidas, no vamos aprendiendo un poquito de los errores que vamos cometiendo y de medio campo para arriba, yo creo que ahora mismo es donde tenemos el principal problema, ¿no? Supongo que Calle no ha puesto en el tratamiento, pero si los partidos fueran 85 minutos, ¿así te sufre cuántos puntos más podría tener el equipo? Es igual, nos hubieran empatado en el 84 y en el 85. La tendencia que estamos ahora, sí, o sea que me va a desgastar pensando en eso, ¿no? Gracias. Gracias.